Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. Qué gusto, ¿no? Ser presentado por amigos tan cualificados y a los que quiero tanto, ¿no? Y que gracias por su presencia aquí, ¿no? ¿A dónde va la crítica, no? A mí me recuerda dos cosas. Una de la poesía clásica española, ¿no? Un soneto me manda a hacer Violante en mi vida, me he visto en tal aprieto, ¿no? Y luego otra, respecto a dónde va la crítica, ¿no? De un dicho que no tiene que ver nada con Quevedo, pero que se decía así un poco en el lenguaje proverbial, coloquial, español en mi infancia, para remarcar su ingenio, que se suponía que a Quevedo alguien le abordaba y le decía rápidamente al pasar: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cómo te llamas y cómo estás? Y él contestaba, sin inmutarse: de casa vengo, al Prado voy, Quevedo me llamo y bien estoy. A mí me encantaría poder decir a dónde va la crítica, ¿no? Estoy mucho más persuadido de dónde viene que a dónde va, Entonces voy a intentar hacer un esfuerzo de síntesis y espero su comprensión para intentar un poco sintetizar realmente una experiencia que, en cierta manera, ahora lo veremos un poco, aunque sea sintéticamente, en este proceso, que concierne pues una experiencia humana secular, no solamente a través de lo que se ha escrito, sino en la noche de los tiempos, ¿no? Y que después tiene una serie de incidentes que son los más cercanos, que nos conmueven, ¿no? Entonces, en la palabra, yo creo que, buscando un poco el origen de la crítica, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es buscar el origen de la propia palabra, ¿no? La palabra crítica no es una palabra que tiene un origen, como casi todas las palabras de nuestra lengua, romances, que va del latín al griego, ¿no? Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. A number of years ago, I heard a young father, a very prominent young man in the entertainment world, addressing a tremendous gathering in California. It was during the time of the Cold War, and communism and our own way of life were very much on people's minds, and he was speaking to that subject. And suddenly, though, I heard him saying, "I love my little girls more than anything," and I said to myself, "Oh no, don't, you can't, don't say that." But I had underestimated him. He went on, "I would rather see my little girls die now, still believing in God, than have them grow up under communism and one day die no longer believing in God." There were thousands of young people in that audience. They came to their feet with shouts of joy. They had instantly recognized the profound truth
in what he had said with regard to the physical and the soul and what was truly important. Yes, let us pray for the salvation of all of those who live in that totalitarian darkness. Pray they will discover the joy of knowing God. But until they do, let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. It was C.S. Lewis who, in his unforgettable Screwtape Letters, wrote, "The greatest evil is not done now in those sordid dens of crime that Dickens loved to paint. It is not even done in concentration camps and labor camps. In those, we see its final result. But it is conceived and ordered, moved, seconded, carried, and minuted in clear, carpeted, warmed, and well-lighted offices by quiet men with white collars and cut fingernails and smooth-shaven cheeks who do not need to raise their voice." Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. Lo que estamos hoy presentando es algo más que un borrador y algo menos que el texto definitivo de este informe que hemos titulado, a falta de cosa mejor, el coste de la no España. Quizá el coste es un término poco afortunado, porque parece que es una cuestión meramente mercantil, meramente de precio, y como veréis, de lo que se trata es de algo un poco más complejo. O sea, no es solamente que no sea un buen negocio deshacer o desmontar España, sino que es también un atentado contra valores más graves, fundamentalmente esos valores que llamamos de ciudadanía. Se ha difundido la idea de que España es el seudónimo de una asamblea de caciques locales, cada uno con televisión propia y himno propio, y es, nosotros creemos que es algo más interesante que eso y más valioso que eso. Pero la gente no lo sabe. Y la prueba de que no lo sabe es que salen a la calle cuando hay unos recortes económicos referidos a la educación, referidos a la sanidad pública, pero cuando se anuncia que se va a recortar medio país, entonces nadie sale a la calle porque todo el mundo considera que es una cosa. Y ahora pues se oye hablar de a ver si los catalanes, sin darse cuenta de que eso es el separatismo. Porque el problema de este país no es el separatismo de los separatistas, sino el separatismo de los que creen que no lo son, de los que no son nacionalistas. Ese es el verdadero problema que estamos afrontando por falta de información, por falta de educación, por falta de explicación. Y eso es lo que yo creo que es imprescindible, porque si no, el caso de Cataluña ha acelerado la necesidad, yo creo, de pensar sobre estas cuestiones, porque lo ha puesto las cosas un poco más al rojo vivo, si cabe, pero el verdadero problema es la falta de una concepción entre los españoles, de una concepción de su país. Pero de nuevo lo que no puede ser es una fórmula en que se sientan bien los vascos, catalanes, gallegos, no sé qué, pero que desaparezca la figura de los españoles, que son los ciudadanos y los protagonistas de la ciudadanía. Entonces, eso, esa idea de ese horror ante ciertas palabras, ¿no? Ese grado de memez colectiva no puede ser bueno. Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I want more. I want more.
I want more. Hubba Bubba. Now, my own philanthropic efforts were shaped in the early 60s, and this may surprise you. It wasn't because of Woodstock or any of those things, but by my passion to understand the principles underlying peace and prosperity. And because of that passion, I read everything I could on the subject from every discipline and perspective. And along the way, I encountered the writings of people like von Mises, Hayek, Friedman, and so on. And they convinced me that societal well-being was only possible in a system of economic freedom. And as you know, I've been a strong proponent of that view ever since. Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. No entiendo lo que quieres decir, no entiendo lo que hablamos, ¿eh? Es decir, ¿qué es eso de sin dibujo? No, sigo sin haberlo entendido, pero te voy a contestar. Porque tampoco es tan necesario, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que a mí me encanta hacer cosas que no se manifiestan y exigir del posible espectador o amateur que se crea mi palabra, ¿no? Quiero decir que aquí está ocurriendo esto, ¿no? Imaginemos que todos vosotros estáis callados y nunca más habláis de esto ni lo recordáis, pero yo me acuerdo y voy por ahí a la gente que conozco mañana, le digo, oye, pues ha ocurrido esto en un sitio que es así, pues estrecho y largo, que luego se ensancha un poco, y allí hemos hablado unas cuantas personas y hemos hablado de esto. E inmediatamente me dice, bueno, pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está el dibujo de esto? No, no hay dibujo. Entonces, en ti está creerlo o no creerlo. Yo tengo una gran inclinación a comprometer, permitidme que diga la palabra espectador, que es horrorosa, ¿no? Pero bueno, tengo una gran inclinación a comprometer al espectador, y el mayor compromiso para el espectador es exigirle o pedirle un acto de fe, es decir, creer lo que no ve. Desde luego nunca había pensado en esto. Yo creo que mi trabajo empieza cuando me enteré de que existía un filósofo que era Zenón de Elea y que realmente es la única. He ahí un héroe, ¿no? Zenón de Elea. Es un señor que descubría que lo que veíamos era mentira. Y dije, bueno, esto es pan comido, ¿no? O sea, puedo permitirme cualquier lujo. Y esa es realmente la gran ventaja de los que se llaman artistas, ¿no? Que tienen el campo abierto para la actuación. Las pobres personas que están aquí van a terminar un poco hartas de mí. Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. Listen. You see that desert out there? I want to show you something. See, pick up your cell phone. You pick up your cell phone and you call somewhere in Nebraska and you say, okay, let it go. So there's an atomic weapon, goes over ballistic missiles in the middle of the desert.
that doesn't hurt a soul. Maybe a couple of rattlesnakes and scorpions or whatever. And then you say, see, the next one is in the middle of Tehran. So we mean business. You want to be wiped out? Go ahead and take a tough position and continue with your nuclear development. You want to be peaceful? You want to be peaceful? Just reverse it all, and we will guarantee you that you can have a nuclear power plant for electricity purposes. Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. La palabra amnistía es algo que se hace después de una guerra civil, se hace después de un enfrentamiento entre ciudadanos, y de hecho, si nuestra guerra hubiera terminado en los años 39-40, estaríamos viviendo en un encierro mucho tiempo. Pero conviene recordar que hubo personas interesadas en mantener la tensión en España, que la guerra terminó en el 39, que durante la guerra mundial hubo toda clase de presiones sobre España, que del 45 al 47 una verdadera invasión. Y a muchos de los sucesos más luctuosos y de las represiones más fuertes tuvieron que hacerse justamente la guerra. Prácticamente hasta los años 50 España no volvió a la normalidad. Esto de tener amnistía respecto a aquellos hechos es perder el tiempo. Han pasado más de 30 años y, como ha dicho muy correctamente el ministro de Asuntos Exteriores, no hay nadie de aquellos tiempos, salvo tres o cuatro figuras que yo no tendría policía bastante para proteger, como esta señora que llaman la pasionaria, oiga, yo no tengo policía bastante para protegerle y prefiero que no venga como el otro lado. Realmente no hay problema en base más que se ha inventado. Ahora bien, las personas que en los últimos años y ahora mismo se han divertido poniendo bombas y en la carretería de Correos, o que les ha parecido que era perfecto el delito para ellos, mataron a alcalde a sangre fría, esas personas pierden el tiempo pensando en ninguna amnistía para ellos. Estamos haciendo todo lo posible por, digamos, no hilar delgado en ninguna clase de asuntos. Es público y notorio que estamos invitando a personas que cometieron faltas, etcétera, invitar que estamos invitando, ¿vale? Y están viniendo, efectivamente. Pensar que el criminal que queda de los problemas de España apunta de pistola, se le va a perder lo que hecho, eso es perder el tiempo, y desde luego eso no se hará. Y desde luego, el gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es mejorar las leyes penales, ir viendo qué casos se pueden seguir indultando, y naturalmente, pues la generosidad ha sido siempre en nuestro país mucho mayor que el sentido de la represión. Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. Esto, popularity. I get a little bit annoyed with this idea that we with our cheap sophisms are really hegemonic in humanities. Are people crazy? I mean, we are always marginal. You know what is for me real academic hegemony? It's brutal. Who can get academic posts? Who can get grants, foundations, and so on? We are totally marginalized here.
I mean, look at my position, but you are a megastar in the United States. Well, I would like to be, because I like power to brutally use it. But I am far from that. I react so anxiously to this because a couple of days ago, I got a letter from a friend in the United States for whom I wrote a letter of recommendation, and he told me I didn't get the job, not in spite of your letter, but because of your letter. He had the spy in the committee, and this spy told him, you almost got it, but then somebody says, oh, if Žižek recommends him, it must be something terribly wrong with him. So I claim that all this, how popular we are, it's really a mask of what? Of, remember, the large majority of academia are these gray, either cognitivists or historians of you don't see them, but they are the power. They are the power. On the other hand, why are then they in power worried? Because, you know, don't exaggerate this pseudo-leftist paranoiac idea of we can all be recuperated and so on and so on. No, I still quite naively believe in the efficiency of theoretical thinking. It's not as simple to recuperate everything we do. You know, there are different strategies how to contain us. I must say that I maybe am not innocent in this, because people like to say about me, oh, go to listen to him, he is an amusing clown, blah, blah, blah. This is another way to say, it's don't take it seriously. But this is one of the strategies. You know, there are so many strategies to counteract. Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva, de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Y si se nos ocurriera alguna idea mejor, la aplicarían. Por ahora no es más que eso. Con respecto al detenido, usted sabe que permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración, detenidos fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado. Y sobre la base de esos estudios, de cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, porque se considera no necesaria la detención de esa persona en función de la situación que se vive, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que con pruebas fehacientes pueda tratar y hacer el debido proceso, y el mantenimiento de algún cupo de personas que, pese al no tener proceso, a nuestro juicio, no pueden vivir de libertad, porque no merecen vivir en libertad. Eso es materia de un permanente seguimiento. Y son entre las cosas que el gobierno hace frente a esos problemas concretos que usted cita. Banana. 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 I love you.
I love you. I love you. I love you. I love you, mama. I love you, mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. But man, man poses a great many problems, and he is so varied from culture to culture, from type to type, race to race, that when I discovered the common denominator of existence and so forth, I was away, and I could go forward from that point, and I did discover that. I discovered that the common denominator of existence was survive. Whatever else man was trying to do, whether he was cultured or primitive and so on, he was attempting to survive. And then one had to move forward from this point to find out what methods he used to survive, how he adapted himself to environments in his attempted survivals and so on. And one found out that man advanced to the degree that he preserved his spiritual integrity, that he preserved his values. You see, we live in a world where we have governments and we have societies and so forth who are desperately trying to help man. They're trying, however, to solve his problems for him. And their efforts to solve his problems for him and so forth have not really resulted in any great advance for man. Now, the real work here is to put man in a mental condition where he can solve his own problems. And moved on forward, the first major discovery that life, all forms of life, behaved according to the principle of survival and so forth was made in 1938. And after the war, after some years of study, I was able to move it up into a publishable form. But I was actually known for many years for working in this particular field, but I never wrote anything about it, never published anything, never told anybody about it to amount to anything. And when I did, it was like I started an avalanche. All through the civilized world, but not behind the Iron Curtain. That would be a long story, but the one thing that a nation that is determined to make men into slaves does not want anything to do with is a science which makes man totally free. Banana. 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 I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, mama. I love you, mama. I want more. I want more. I want more. Hubba Bubba. What the fuck do you hope to accomplish with that? What are you hoping to accomplish with that? What, are you gonna pay me back? If you do that, it's over. It's over now. Fuck you. How dare you act like such a bitch when I'm being so fucking nice? You were fucking annoyed at me. For what reason? I did nothing but be nice to you. I've done nothing but be nice to you. What did I do? And you said, oh, also earlier today, you, oh, never mind. What the fuck were you gonna say? Why, because I let you sleep? That's my fucking mistake. I should have woke you up and said, fucking blow me, bitch. I should have fucking woken you up and said, blow me. You would have liked that better, yeah? You need the goddamn sleep. So why did you have to wait? Fuck it. Waited and waited, like 2.5 fucking minutes. You're fucking snoring. Don't you dare wait. You're blaming me
I love you, Mama. I want more. Hubba Bubba. Because there are 570 Wi-Fi base stations operating in this room. Okay? We can't deal with that. So we have two choices. Either I've got some more demos that are really great that I'd like to show you. So we either turn off all the stuff and see the demos, or we give up and I don't show you the demos. Would you like to see the demos or not? Okay. So here's the deal. Let's turn up the lights in the hall. So all you bloggers need to turn off your base stations, turn off your Wi-Fi, every notebook, I'd like them to put them down on the floor. And all of you look around, I'd like you to police each other. If you want to see the demos, shut all your laptops, turn off all these Wi-Fi base stations, and put them on the floor, please. Come on, look around you. I mean, I'm not, you know, I think bloggers have a right to blog, but if we want to see the demos, we're not going to be able to do it unless we turn off all these Wi-Fi base stations and laptops, set them on the floor. I've got time. You know, this is a testament to how far we've come, isn't it? It's incredible. 570 Wi-Fi base stations in this room. Wow. All right. We done? I love you, Mama. I want more. Hubba Bubba. Mucho mejor, ¿eh? Agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Que nos tenemos que ir antes.